días, hoy es viernes, día 6 de septiembre. Acabo de volver del gimnasio, me he duchado, me he vestido. Son ahora las 10 menos 5 ya. La verdad es que no voy muy bien de tiempo porque tengo dentista y media. Y voy a sacarlos ahora y nada, los sacaré, volveré y me iré corriendo al dentista. Y nada, hoy voy a hacer daily, hoy voy a hacer un vídeo, un vlog de todo el día. Porque hoy se publica Cazando a Grace, estoy súper nerviosa. La voy a publicar a las 12 del mediodía porque es cuando tengo programada la web y todo para que se actualice y se ponga ya directamente a la venta, porque ahora está en preventa. Y después del dentista tengo que ir a comprar porque no tengo nada en la nevera. Y el plan es que mañana voy a hacer una barbacoa aquí en casa, vamos a estrenar la terraza ahora en septiembre, sí, lo sé, pero vean lo que hay. Y qué mejor ocasión que celebrar la publicación de Cazando a Grace, así que he juntado a unos cuantos amigos y vamos a comer aquí. Entonces tengo que ir a comprar y hay que ir a comprar pues todo lo de la barbacoa, el carbón y todo el rollo, porque no tengo nada, solo tengo la barbacoa que la montamos el otro día con Albert. Entonces bueno, como eso, como tengo este par de días así de Grace intensivos y un poco diferentes, digo, va, pues creo que podría molar grabar vlog, así que voy a grabaros durante el día de hoy, a ver si me acuerdo. Me voy a llevar la cámara que les mando a mis papis, os voy a enseñar a Cross, que es el perrito de mis papis, y quizás me llevo a los míos, quizás me los llevo a todos, porque así se explayan un poco ahí y pueden estar jugando en el jardín de mis padres. ¿Nada con pipí? ¿Sí? ¿Ahora queréis pipí? Vela, ¿qué pasa hoy? ¿Que estás vaga, Vela? Sí, ¿está usted vaga? Va, que después venimos a ver al Cross. Vamos. Buenos días, señor Nuni. ¿Cómo estamos hoy? Bruni lo tenemos un poco malo. Está con medicación porque, bueno, le fallan mucho las patas de atrás, no sé si lo veis. Además, con este suelo resbala un montón y no le va nada bien, pero bueno. Y nada, mi pobrecito está bastante malito ahora por eso. Está súper animado y súper bien, contento, cosa que es buena señal. Pero está bastante pochito, pobre. Pues nada, ya me he maquillado un poco porque estaba ya un poco zombie. Voy a preparar el bolso y me voy pitando porque voy un poco tarde, aunque vivo al lado del dentista. ¡Oh, los dientes! Tengo que lavarme los dientes. Wait, un poco de estrés ahora mismo. Venga, nens, a dormir. Pasa. Venga, pasa a dormir. Bruno, va. Pasa, nens. Venga, dormí. Bueno, pues me voy y ahora luego hablamos. ¡Hola! Ya he vuelto del dentista. Me han hecho esperar bastante rato, pero ya estoy. Como siempre, todo sin anestesia. Me tocaba otro curetaje, limpieza de esta de lo de las encías y demás. Ahora acabo de encender el ordenador. Voy a abrir la página web porque voy a publicar Grace. No me lo creo, voy a publicar Grace. Bueno, hola, faltan 5 minutos para que se publique Grace, son las 12 menos 5, estoy temblando, estoy súper nerviosa. Acabo de dejar toda la página web lista, de hecho, si clicarais ahora ya está disponible, ya está en plan todo publicado en la web. He mandado mail a todos los suscriptores del blog, está programado para que a las 12 se manden los mails de la gente que la compró en preventa. Estoy súper excited, es que no me lo creo, y ahora a las 12 voy a publicar la foto en Instagram, lo voy a compartir y voy a empezar a mandar WhatsApps a todo Kiski, en plan a todos los grupos en los que estoy, a los de la uni, a los del cole, a mi familia, a todo el mundo, en plan voy a hacer spam y espero que la podáis compartir todos también porque, wow, es que estoy súper contenta, es como, oh my god, no me lo creo, después de todo este tiempo, por fin la voy a publicar, es como, oh my god, ay, dos minutos. Estoy de los nervios, os lo juro, estoy súper... Pero es que mi baby nace hoy, os juro que esto es como parir, es como, oh, Dios mío, ya estoy súper contenta. Estoy histérica, nerviosísima por saber qué os parece, a ver qué me decís, las reviews que me dejéis en Goodreads, no sé, estoy súper emocionada por poderlo compartir, pero a la vez un poco ya me está entrando en plan el canguele, el miedito de a ver qué os parece, es como... ¡Dios! ¡Ah! Un minuto.
Venga, vamos. Vamos. Están sonando las campanas ya, ¿eh? Están sonando las campanas. Pon el 12 ahí. Pon el 12. ¡Ah! Dios mío. Vale, ya está. Es oficial. Grace está publicada. Dios mío. Dios mío, no me lo creo. Es que voy a llorar. Oh my god. Puedo. Ay, por favor. Bueno, pues ya está. Está hecho, he hecho todo el spam que he podido. La gente está empezando a ponerlo ya. Oh, estoy súper contenta, tío. De verdad, que es que tengo los pelos de punta. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por compartir todo esto conmigo y por haber hecho posible que pues acabe de autopublicar mi primera novela. Estoy súper orgullosa de este trabajo, hiper mega feliz de poderlo compartir con vosotros. Y nada, que démosle la bienvenida a Grace, porque ya está aquí. Hablamos luego, me voy a poner la cámara en el bolso para no dejármela, me voy a comprar y me voy a casa a mis papis. Hasta luego. ¡Hola! Vale, mi primera parada de compras hecha, son la 1 menos 10, o sea, no me va a dar tiempo de ir a hacer la compra de casa y guardarlo todo en casa, por lo tanto, iré mañana por la mañana. Ya tengo todas las cosas para la barbacoa y algunas cosas que he comprado ya aprovechando pues para casa. Y venga, vamos a guardar todo esto en la nevera, a coger a los perros y me voy a comer con mis papis. ¡Mai! ¿Qué? ¿Qué has venido a ver al cross? ¡Mira! ¡Gorda! ¡Epa! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Crasito! ¿Qué pasa? ¡Está Jagan! Si es que... ¡Está enorme! ¡Ole, ole! ¡Cuánto perro! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Eso no! Sí, ya verás, Maggie. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Toma pata! ¡Le botan la pota! ¡Ah! ¡Que te amagas! ¡Ah! ¿Sí? Bueno, pues así van a estar todo el día. ¡Vela! ¿Qué pasa? ¿Qué? No me pises. ¡Hola, mami! Hola. Estoy ahora que le voy a poner el libro a la mamá en su tablet. Y yo ya llevo moño porque hace mucho calor. Están los perros por ahí fuera dando por saco. Ahí está el cross tumbado. Voy a ver dónde están. Vamos a ver los chuchis. ¡Hola, cross! ¿Qué, te has cansado de las pesadas? Ven aquí. Ven aquí. ¡Anda, anda! ¡Anda! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cariño? Muy bien tú, ¿eh? Cross. ¡Hola, guapo! ¿Qué? ¿Bien, Uni? ¡Hombre! ¡Abuelo! ¿Qué? ¿Estás en el fresquito, tu señor? ¡Hola! ¡Qué contenta, eh! Que podemos venir, porque antes no tenían vallado, entonces no los podíamos tener aquí. Ahora están sueltos por aquí y hacen lo que quieren. ¿Qué pasa? Y se lleva muy bien con su primi. ¿Qué? ¡Cross! ¡Ven aquí! ¡Cross! ¡Ven aquí, guapo! ¡Wow! ¡Vela! ¡Dios! ¡Cuánto perro! Me has babeado entera, marrano. Ahí está, ahí que quiere jugar. ¡Hola, Topín! Mira el cross. Dos mesecitos tiene ahora, súper mono. ¿Eh? Ahora está tranquilito, pero antes estaba dando por culo. A más no poder con la Maggie, todo el rato jugando con ella. ¿Qué pasa? Quieren entrar dentro, pero no se puede entrar dentro. ¿No? A quien quieras, mamá. Mi madre está haciendo promoción a todo el mundo, a todos sus amigos por WhatsApp. Está mandando a todo el mundo lo del libro. Mami guay, mami influencer. Y nada, aquí estamos. Hola a todos, buenos días. Hoy es sábado, día 7, y estamos de barbacoa para celebrar Grace. A ver, Albert, huye. A ver, Ariel, ponte, que quiero grabarte con la... No. ¿No? ¿Ya no quieres salir con la barbacoa? No quiero ser un fracasado. ¿Por qué? No se entiende. No se entiende. Yo tampoco sería tan drástico, ¿eh? No quiero salir. Con mi padre también compramos un carbón. Ni media llama sale. Es que no se aguanta ni encima. Es que a lo mejor es valiente.
La solución de Albert. A ver, es que. Tiene cartón también, ¿no? A ver, parece... los de campo. ¿Qué te parecería? Parece buena opción, ¿eh? Sí, ¿no? Venga, corre la carne. Y ahora es cuando incendiamos la casa. Sí, tira la barba con poco de grande. Luego la clavo, ¿eh? Es, o sea, es que. Ne... No, es, no es que loco, es que no. Se da eso. ¿Cómo encender una barbacoa? ¿Cómo no? ¿O cómo no encenderla? No, es que mira. Es triste, que necesito el puesto todavía. Sí, sabemos entenderla, pero más que el cabrón, esto es una mierda. Aquí la pareja discutiendo. Hola, ¿cómo cambia? Al final hemos ido a comprar más carbón. Hemos comprado sacos de carbón en el chino. Y ahora ya parece que se anima la cosa. Es que ha sido poner un trozo de carbón y... Fuego. Este es el dios de la parrilla. Ariel es argentino. ¿Viste? ¿Viste el carbón? Si te acuerdas. Creo que los acababa de girar. Los acababas de girar. Claro, si estaban negros por arriba y por aquí no. Son las 4 y cuarto. ¿Qué, Albert? ¿Comeremos? Ahora comeremos. Estamos aquí, de hecho, ya medio con la sangría, picoteando. Entonces tenemos a Patri, tenemos a Noé, a Ariel, Marc, al señor censurado. Ya cuando María sea grande, ya la veo. Está intentando pelar la patata esta. No. Ha pasado. ¡Quiero la patata ya! ¿Está? ¿O no está? A la bosa. Allá, aquí. ¿Está o no está? ¡Sopla! Está. Está muy rica. Está hecha. Pero viene desde Mordor. Están ahí. Concentrados, vaya. Controlando la barbacoa, que no se apague nada, y el asador aquí dándole aire. Hola a todos, buenos días, hoy es domingo, día 8 de septiembre y son ahora la 1 del mediodía. Ayer tuvimos la barbacoa, bueno, habréis visto las 4 chorradas que estuvimos grabando por aquí. Tampoco estuve mucho por la cámara, porque al final comimos súper tarde porque el carbón nos encendía, tuvimos que ir a comprar más carbón y después de comer, que acabamos de comer como a las 6 largas, nos pusimos aquí en el comedor a jugar al Sin que estar, a jugar al tabú, y fue divertido. Estuvimos hasta las 10 de la noche y luego ya pues ya se fueron. Y nada, me acabo de eso, de acabo de recoger toda la cocina, recoger un poco lo de aquí en medio, se estaba pasando el aspirador y digo, ay, el vlog, voy a terminarlo. Y nada, quería enseñaros, me he hecho de comer. Tengo aquí en plan 4 cosillas que sobraron de la barbacoa de ayer, que esto es pollo y esto es un trozo de carne. Y tengo aquí una berenjena entera que me he hecho a la plancha con espárragos, un poco así más healthy, con un poco de queso, ¿cómo se llama esto? Parmesano. Y aquí hay alguien que dice, oye mami, huele bien, ¿puedo comerme eso que te estás comiendo tú? Y esta de aquí, con esta aún sigo enfadada porque ayer, no, creo que no os lo conté, ayer nos despistamos un momento, alguien se dejó la puerta de la cocina abierta y teníamos toda la carne preparada encima de la mesa para sacarla ya, que ya la habíamos puesto pues sal y pimienta y tal, y estaba ya pues para sacarla y hacerla fuera, ¿vale? Estaba aquí encima de la mesa. Me despisté un momento, vine corriendo a la cocina y efectivamente Bella se había subido a la mesa, había cogido carne y se estaba zampando la carne. Se comió como una butifarra, un trozo de estos de... como de entrecot raro, bueno, que se puso las botas. Ayer no cenó, está hinchadísima y se encuentra fatal porque obviamente con la de alergias que tiene y todo le ha sentado... Me extraña un montón que no me haya vomitado aún, pero bueno, hoy tampoco va a cenar porque está... O sea, la tripa, o sea, es que yo no sé, ahora no la veréis porque está muy estirada. Y está todo el rato en plan, así como rollo, me duele todo, estoy como... que está pochita, pero... No sabéis el cabreo que pillé cuando la pillé ahí, porque dije, ¡qué tumor! Ah, nada, eso que ayer fue súper chulo, fue muy guay. Al final, la verdad, me falló un montón de gente, estuvimos los de siempre. Al final, pues Ariel, Noé, Albert, Marc, que es otro de los amigos de Ariel y Albert. Y luego vino Patri también, que me hizo mucha ilusión que viniera. Pero bueno, que la barbacoa esta era pues para celebrar la publicación de Grace, y obviamente yo había invitado a Tokiski, pero... Unos estaban fuera, los otros estaban... No sé, que había gente que no había podido venir, pero bueno. Y mirad quién hay ahí encima ahora. Eres un suricata, Maggie. Pero nada, hasta aquí este daily de 2 días. Que espero que os haya gustado mucho, que os hayáis reído, que hayáis disfrutado nuestras aventuras con el fuego y la barbacoa, porque what a disaster.
Pero bueno, nada, que estoy muy contenta. Muchísimas gracias a todos los que estáis comprando Grace, porque es que me dais la vida, en serio. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.